E a dire che credevo in te, ma forse sbagliavo. Este lado quede, ¿no? Bienvenidos. ¿Cómo Yo me acomodé al medio. Mira, ¿Cómo? Sí, como si estás solo. No, Hoy no te tiene en cuenta. Me vas ¿eh? a ignorar, Windows. me baja el window. <laughs> no me importa. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo ando Me voy a poner auricular para ver si Dana está haciendo bien las cosas, porque hay que controlar <laughs> ¿no? controlar Hay la, que controlar los Hoy estoy bien. Sí, se bien, escucha todo, fantástico. se escucha todo. Ahí está, Uf. está funcionando. 7 de agosto, día de San Cayetano. San Cayetano, vamos, trabajo, vamos. Pan y trabajo pan y trabajo. Vamos. Si tendrías que hoy Sofía Cañones mm. eh, agrade, agradecería o pediría mm, un poco y un poco. Claro. No, o sea, muy agradecida, pero también siempre diciendo a ver todo lo que venga todo lo también que venga, eh, bienvenido suma. Sea. Bienvenido sea y bueno lo dejamos. Que venga, que o sea, venga. es un claro, poco de claro. los dos. Pero agradecida también. Pero muy agradecida. Hay gente sí, que está pidiendo nada más, viste, mm. que hay gente que está con desempleo, viste, sí, que está... Sí. Hay situaciones complicadas, Muchas hay situaciones complicadas, complicadas sí, así que verdad. hoy 7 de agosto, día de San Cayetano, pídanle sí. a, al santo, al, al patrono del pan y el trabajo, que, que les consiga laburo. Eh, aquellos que, que no tienen pero necesitan. Que lo necesitan sí 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 mucha sí mucha gente muy... está necesitando mucha gente está sí. necesitando sí es así verdad. que bueno dios quiera que, que todos tengan y los que tienen agradezcan los que tienen siempre agradecer, agradecer siempre sea agradecer. el que sea siempre hay que agradecer el trabajo y hay que cuidarlo también Ojo, es verdad uno no cuidar. valora muchas veces el trabajo hombre. hay que cuidarlo sí, a veces sí, uno sí, a veces sí, uno sí, trabaja algo que no le gusta no está contento claro. o sea, pero sigue siendo trabajo o sea te das cuenta cuando no lo tenés. Exactamente. Te das cuenta Entonces, cuando no lo tenés. Hay que agradecer. Sí. Hay que agradecer. Así que bueno, sí. hoy es un día de agradecimiento. Siempre es importante agradecer. Siempre, siempre, en cualquier siempre. La energía esa que cuando uno agradece, esa energía vuelve. Es energía de abundancia. Además. Es energía de abundancia. Agradecimiento es energía de abundancia. El claro. pedir en realidad es desde la carencia. O sea, claro. que, independientemente de lo que yo pida, siempre tengo que agradecer, agradecer. por lo que sea que tengo, porque eso es, es real. O mucho. Pero exacto, es una energía muy poderosa es, Que uno envía exacto. al universo y de alguna forma siempre vuelve exacto. Es ley, sí, de ley, exacto, sí, ley de atracción Exacto, ley de atracción, ahí está sí, totalmente. Eh, Está bueno, hoy 7 de agosto sí. eh, Día de San Cayetano Agradezcan, los Agradezco. que tienen el laburo Agradezcan, los que no tienen pidan eh, que se le será Cuando uno pide. Se le ha dado. Sí, después hay que hacerse cargo cuando viene. Es lo que venga, claro. Yo muchas eh, veces pedí. Oh, yo no, quiero... no lee la letra chica, ¿viste? Cuando pide y después, bueno. Eh, pues hay que hacerse cargo. Ahí viene, pues. claro. Eh, de alguna forma, bien Estoy cansado, tanto laburo ah, Cansado, jefe. Y bueno, vos pediste. Vos pediste. Ahora. Yo pedí en su momento, quiero eh, trabajar en tele, en radio, mm. en eventos, listo. Todo medio dio ya Está Dios. Todo, Genial. ahora sí ahora, ahora, ahora labura negro. Ahora, claro. Ahora labura No, estoy cansado. Bueno, deje de, de, deje pero, de protestar. Este ¿Quién, ¿Quién te mandó a pedir? ¿Eh? Claro. ¿Quién te mandó a pedir? ¿Eh? Hubiera ¿Eh? pedido menos, negro Tal cual, ambicioso ¿Eh? Ambicioso Angurriento <laughs> <laughs> Bueno, día fresco en la ciudad sí. Sofía cañone vino con Gela Una artistada hizo cuando entró <laughs> Sí, yo siempre fui team invierno, chicos No una sé qué artistada, me pasa este año una... No, basta, sí, que sí, pero todo frío es... Fueron demasiados días, Se me bajó, parece Sí, bajó mucho sí, la temperatura Del sí, 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 sí. cambio que Venía calecito, lindo Según Dana Castro, fueron sí. dos días ¿De qué? De frío no, tiene, no está bien, no está bien. Según Dana, fueron dos días de frío y nada más. Y con mucha suerte, cinco. ¿Fue su percepción? Pero ella lo percibió, capaz que... Ella no, eso se no olvida, yo. que se percibió, no. se olvida, que venía... <laughs> Cagada de frío de afuera y Hay ahora, que grabarlo, viste, hay que... Hay que, que grabarlo, grabar. grabar Ahora gente decía, ¡Ay, no! A... Fueron dos días, fue cortito el invierno. nos cagamos de frío dos semanas consecutivas. dice? Pero... Si no, 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 no. no, si vas a o, hablar... micrófono, claro. si vas a hablar micrófono... que Claro, querida, ¿eh? Acá ponerle carita. hola, Danita. ¿Cómo Bienvenida. ¿Qué pasó ahora? Yo voy Yo no dije... No dije una semana, como empecé por ahí, no porque ir. no fue tampoco, pero me dijiste que fueron dos semanas. Pero dos no... semanas seguidas ¿Sí? fueron. Bueno, dos y semanas hubo seguidas. Pero más... Pero de mucho ah, frío. De dos... mucho frío. Tres sí. semanas entonces. Claro. Un mes entonces. Bueno, sí, bueno, está bien. Y sí, bueno, corresponde. Está, está, está bien. Frío, frío, dos días, polar, según Dana. Segundos no, días. Fueron pocos días, dije yo. Anuló. Sí, sí, no, sí no está, o sea, no escindió eh, esos sí, recuerdos no bien, dolorosos chicos, no sí, traumáticos y los borró totalmente, ahí psiqui... está, los guardó ahí, que la no mediquen, Claro, no el sucedieron. psiquiatra que la medique el psicólogo que la trate. Todos juntos. Todo ¿El junto. psiquiatra te trata o te medica nada más? Eh, el psiquiatra te trata también, o sea, te puede trata. tratarte. Generalmente eh, se hace una terapia combinada psiquiatra y psicólogo. psicólogo claro. Pero el psiquiatra también te puede tratar, este claro. está capacitado para, claro. para, para algunos. 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 Algunos señores. Sí. Yo conozco el psiquiatra que papá, <laughs> mejor, mejor evitarlo. Hay muchos psiquiatras que solamente hacen control de medicación y claro. hacen una evaluación muy general y derivan toda la parte al de psicólogo. ¿Qué se le arregle el psicólogo? Panícate con el psicólogo. Arreglate Acá con... yo tengo la receta, anda llorando. Andá que no me jodas, claro. no no claro. tomate esta pastillita no claro, y que Dios te feliz y te veo el mes que viene. <laughs> Algunos son así, hay otros Algunos que no son. hacen más un seguimiento, un más, seguimiento completo. más completo. Hay de todo, como todo. Hay de todo, como, como hay de todo, todo, todo claro. tal cual, hay, hay gente que buena, que no quiere, hay gente que... clara, tal cual. Bueno, arrancamos 10 y 16, arrancamos la mañanita de hoy, porque hoy vamos a estar en la iglesia del Cucú, donde está San Cayetano. Ah, claro. En la iglesia del Cucú está, viste. Eh, y hoy hay, sí, hay procesión hay, por el barrio procesión, hay procesión claro. por el barrio así sí. que por el barrio cucú así que vamos a estar ahí a ver que si va gente si, si va gente el a pedir frío, a San Cayetano sí. acá en Buenos Aires las colas eran de ayer tremenda solo sí, el movimiento que es allá es impresionante, Increíble. todos los años cortan la General Paz o sea, una, una bestialidad. es una locura eh, pero, bueno. he pasado porque yo, bueno, hacía las prácticas en un hospital que está cerca de ah, que sea, San Cayetano, entonces eh, la verdad que la, la cantidad de gente que se contaba, eh, sí, para el que quería pasar un dolor de nuevo, pero, sí, pero sí, realmente pero mucho, vayan a laburar. ¿verdad? Pero <laughs> si, si no de tenemos pedir acá que estás perdiendo el tiempo. Vayan a laburar, pero ¿Ves? si no tengo laburo, no es que vengo a pedir porque no tengo laburo, el apo? La verdad que la movilización que hace San Cayetano todos los años es increíble. Y mucha gente, de mucha gente de vota y mucha gente va a agradecer. Y mucha gente va a. Porque mucha no van gente, todos a pedir algo. No muchos, muchos van, a, pedir, muchos van, a, pedir, van agradecer, a agradecer. Sí, como Luján. Como Luján, exactamente. Como Luján. Hay muchísima gente que peregrina para pedir algo y hay mucha claro. gente que va a agradecer. Es verdad. Eh, es así verdad. que nada, el movimiento es hermoso en realidad, porque es que cuando ves a la gente. La la, la sí, la gente unida con un propósito. ¿viste? Claro, como o sea, que es una energía especial. Es una energía especial. Es una energía, es una energía especial, energía, especial una energía. Incluso el que va a pedir va con esperanza, va con. Con fe, con eh, esperanza. ¿Cómo con se llama? Con fe, olvida? con esperanza, exactamente. Entonces, nada, es muy lindo el ambiente que se genera. <laughs> en, qué bueno. en, general. en general. En general. En general, sí. Listo. Bueno, eh, vamos a arrancar con, con Sofía Cañón. El tema de hoy. Tema Apego. de hoy. Apego. Apego. Agárrense, acá caen todos. Este ah. es como Alberto. Apego. Ah, no, no. Le sino ¿Eh? para el aire. Sí, es buenísimo. No. Es buenísimo mi coso. Yo pensé que íbamos a hablar de Alberto Fernández. ¿Podemos? No, no. no, no. Basta de aquí, no. no. Eh, Nos clausura. Apego me suena la mantita de apego. La mantita, cuando somos chicos. justamente o el muñeco de apego. Claro. ¿Viste que tenés un muñeco que lo llevas para todos lados? Es que justamente nosotros que hablamos mucho Que te falta el muñeco de... y es algún hecatombe, tenés que educar. Exactamente, porque, porque genera mucha angustia en el niño. Claro. Pero de eso se trata el apego. Nosotros hablamos del apego y, y lo mencionamos mucho en lo que son los vínculos desde la adultez, pero en realidad el apego es un vínculo que se forma en la infancia primera. O sea, incluso desde el momento del nacimiento. ¿sí? Claro. El apego es el vínculo afectivo que se genera en el bebé desde que nace, sí, hasta el, particularmente el primer año de vida es lo más fuerte, sí. con la madre con o la con madre. la persona que lo cuida. Claro. Es ese vínculo. Claro. ¿sí? Eso es el apego. En realidad es un vínculo que tenemos todos que es necesario para el desarrollo de la personalidad, de. Eh, de las estructuras mentales y de la forma en que nos vamos a vincular y manejar cuando somos adultos. Es súper importante. Entonces, este vínculo, como decimos, se genera desde que el bebé nace, tiene mayor impacto en el primer año de vida y en la infancia temprana, y bueno, es como que después se va desapareciendo. La función del apego justamente es brindarle seguridad y protección a ese bebé. Seguridad y protección. Claro, para Mira. que se sienta con la capacidad y la confianza de poder explorar el mundo sabiendo que la persona que lo cuida está ahí para protegerlo. Claro. Claro. Porque justamente, o sea, a ver, por eso se genera en el momento de mayor dependencia física también, claro. ¿no? O sea, yo puedo sobrevivir siempre y cuando la persona que está a cargo de mi cuidado y mi alimentación esté ahí, cuidándome, alimentándome, claro, claro. calentándome. Entonces, si esa persona que está o ese, claro, o ese adulto o ese referente no lo hace, yo puedo morir. Claro. Porque lo necesito para sobrevivir. Por eso es algo que se da con muchísima fuerza de nacimiento en el primer año de vida y después a medida que el niño va creciendo, se va desarrollando, cada vez se va claro. separando más. Una vez leí algo que decía que los niños eh, necesitan de la madre aproximadamente hasta los 5 o 6 años y de ahí en más sí. la función fundamental es la del padre, cuando empieza a explorar el mundo. Eh, la, la función también, ahí empieza la, la función fuerte del padre. Sí, sí son, son vínculos psicológicos muy fuertes. Obviamente que el que se supone que es el primero es el de la madre, tiene que ver con todo lo que es la nutrición. Claro, tal cual. Y después justamente lo que es la exploración del mundo es con la energía masculina. Claro. ¿sí? Es una energía femenina que es la energía claro. de la ma maternar, justamente claro. la nutrición, la seguridad. Y después lo que es la energía masculina es la de la acción, claro. es la del movimiento hacia afuera. Claro. Entonces sí, eh, psicológicamente o psíquicamente los niños están muy asociados. O sea, o sea, la madre o la figura de cuidado. O la figura de cuidado, exacto. Sí, la de mayor cuidado, los primeros 6-7 años de la vida generalmente es la madre y después exactamente ahí se van, que también es momento del Edipo y demás claro, y todas esas claro, estructuras, claro, claro. ahí se, se giran hacia lo que es la figura paterna también. Perfecto. Las dos son importantes en todo momento de sí, desarrollo, ¿no? Y obviamente que decimos figura materna, figura paterna es simbólica. Sí. Puede ser la madre, el padre real o la figura que el niño asocie con claro. ese arquetipo de padre o madre. Claro, ¿sí? o sea, tal cual. Tal entonces, tal cual. Eh, esta, esta, este vínculo es sumamente importante, como decíamos, para el desarrollo de eh, ese niño en un adulto que pueda ser independiente y tener vínculos sanos claro. y eh, poder ¿no? desarrollarse de, de, de la forma más eh, eh, normal, tal digamos, de una forma más sana. Eh, que, que tenga. Entonces, esto tiene mucho que ver, como digo, con la sensación que tiene ese niño de que esa persona está ahí para él. Pero después, cuando crecemos, el apego se torna medio raro. Es que ese es el punto. Hay distintos claro. tipos de apego. Dependiendo cómo se desarrolla ese vínculo entre a el ver, niño y su vamos, cuidador, Vamos a poner el... distintas consecuencias a nivel adulto Hoy hizo la tarea, ahí está. Ah, Déjame solamente por ahora el. el... Vamos por partes. Déjame el, el ya, cosito el solito porque necesito. Ahí está. Qué <laughs> ah, bien, perfecto. Bien. Entonces, dependiendo del tipo de vínculo que ¿En se adultos, genere, claro, seguro. No, pero para. Evitativo, ansioso, desorganizado. Sí, esos son los cuatro tipos de apego que se van a desarrollar dependiendo cómo ah, es el uh, vínculo uh, si, de la si persona pego, con, sí, <laughs> con su cuidador. Entonces, el primero que tenemos es el apego seguro. El apego seguro es el ideal. Es el, el sano. El sano. Sí, ese niño sabe que la persona que lo cuida está para él, sí. no solo para sus necesidades de alimentación y limpieza, sino que además para todo lo que es la contención emocional, el apoyo, la protección y demás. Sí. Entonces ese niño se siente seguro a la hora de explorar el mundo, de incluso de separarse de ese cuidador, porque sabe que si lo necesita va a estar ahí. Claro. Este es el, el incondicional, digamos, es el sano. el sano, es el ideal. Este es el que va a generar adultos, que sean independientes, autosuficientes y que eh, puedan vincularse desde lugares sanos, bueno. que no necesiten la presencia de su pareja o de sus otros vínculos para ser felices. Claro. ¿Ves? Entonces tienen relaciones de confianza, expresan emociones y necesidades, buscan apoyo social, no tienen miedo de ser dejados porque justamente no tienen claro. un complejo de abandono ni de rechazo ni nada. El niño se siente valorado, se siente aceptado, se siente claro. amado por ese cuidador y se siente protegido. ¿Y seguro la dice la palabra seguro. es seguro entonces claro. cuál es el problema de este tipo de apego en realidad eh, o la dificultad sí. la principal dificultad es que en este caso se necesita de un cuidador que esté muy pendiente Bien. que esté muy presente entonces incluso que prácticamente esté abocado totalmente al cuidado de ese niño claro entonces es, un es muy difícil claro, o sea, es este muy... es el ideal pero es el que menos se da Claro, claro. Sí, claro, claro. porque además hay porque otro... Hay con... gente que labora, tiene que laburar. Ni que... hablar, o, o, o por más que esté tu tarea sea cuidar a, a tu bebé, también quizás tenés que hacer cosas en la casa, claro, o tenés claro, que, claro. que, o sea, otras cosas, o sea, estar el 100% a disposición de esa criatura. No es tan fácil. Eh, sí. no, no se puede, porque no. incluso tenés necesidades básicas vos como dormir, bañarte, comer, claro, 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 ir al claro, baño, o cual, sea... Tal cual, tal cual. Entonces no, es muy, muy, es un extremadamente difícil. Pero además hay otro componente también que es desde el lado de lo que es eh, en la generación puede de la propia, sí. es que ese niño va a traer ya una información previa que lo puede hacer vivir de forma distinta. Por más claro. de que ese adulto esté presente, el niño puede interpretarlo como que no está. Claro. ¿Sí? ¿Puede, puede en ese apego seguro puede pasar que sobreprotejamos al, al niño y, y nos pasemos? Que Totalmente. Nos, que sea una exageración y en lugar de hacerlo seguro lo empezamos a hacer que, que no sé, que tenga miedo. Es que en realidad el miedo se lo vas a pasar vos. Si el niño se siente seguro y se siente protegido no va a sentir Los nunca miedos miedo. siempre lo pasamos nosotros. Sí. Ah. Los miedos los pasamos nosotros. O sea, es como te digo, yo lo tengo y mis hijos, por una cuestión genética hereditaria, así como heredogenes que eh, los predisponen a una contextura física o enfermedades, sí. también heredogenes de conflictos emocionales. O claro. sea, esto está estudiado ah, también. Ah, mira, vos no sabías eso que también, los entonces, conflictos claro, emocionales también. Entonces, claro. Eh, no entonces, mis hijos están predispuestos, así como están predispuestos a padecer mis enfermedades sí. o tener mis rasgos físicos, claro. van a estar predispuestos también a activar conflictos emocionales que yo tenga. ¿Sí? entonces si yo soy una persona que tiene mucho miedo a la seguridad del niño porque yo me he sentido desprotegida de niña yo le voy tengo a ese conflicto ese miedo, claro. el niño puede activarlo o no pero ah, tiene ya. la predisposición ah, entonces eso, aumenta claro. la o sea si yo lo manifiesto y él tiene la predisposición aumenta la posibilidad de Perfecto. que él genere esa sensación de desprotección por más de que yo sea una madre súper presente que esté y que sí, todo sí, 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 sí. el conflicto puede activarse igual entonces, bien. no se trata de sobreproteger. Generalmente, las que sobreprotegen son madres con mucho miedo. Claro, los prote claro. Y el niño, en realidad, termina, er o sea, termina manifestando ese mismo miedo, pero porque ya lo tiene en sí y claro, lo activa, claro, sí. Claro, claro. Sea, entonces, es como que hay un factor que, si bien esto es la sí. teoría y es hermoso y es muy lindo, en la realidad, todos nuestros componentes internos pueden afectar. Tal cual. Entonces yo puedo ser una madre súper presente Depende de cómo nos hayan criado a nosotros O, no lo, que, solo o eso, lo que hayamos experimentado digo, Es lo que hayamos experimentado claro. Porque yo puedo ser una madre súper presente Y tener hijos que sean evitativos, ansiosos claro. O desorganizados de la misma forma o Tal sea, cual. Porque claro. una parte es el cuidador Pero la otra parte es lo que percibe, lo que el, percibe el niño, el niño. ¿sí? Esto es como el marco claro ¿sí? Entonces, es el estilo seguro Como decíamos, es como el sano es como el sábado. Es el ideal, es lo óptimo. Es el óptimo. Es lo que nos gustaría a todos. Es el más difícil. Y es el que todos. menos se da. Claro, el que menos Especialmente se da. en los últimos años, que bueno, eso después lo vamos a claro. hablar, que cada vez los padres están menos en la casa, ¿no? Claro, tal cual. El laburo y todas esas cosas. Tal cual. Bien. E evitativo. El evitativo. En el caso del apego evitativo, en realidad quería hablar primero del ansioso, si me dejaste. Bueno, vamos con ¿Sí? el ansioso. Sí, puede ser? Sí, sí, sí. sí, sí. Ella quiere romper todo Yo quiero con estructura. Arranca el uno, después va el tres, el no uno, después, clares, el tres, después es, hace el ocho. Y no se duerme la gente también. No. En el caso del de, apego ansioso es un niño que se siente inseguro. Bien. Es un niño que siente que no cuenta con esos cuidadores siempre, Bien. como que los cuidadores perciben el niño conductas más erráticas que a veces están y a veces no. Claro. Entonces eso le genera mucha angustia. Estos niños tienen mucha angustia de separación con sus cuidadores. Eh, son, son niños que están siempre muy eh, pendientes. ¿Puede pasar que sean de, de, de padres figura. separados? Puede ser hijos de padres separados. ¿Puede no sé ser que hay niños que les afecta la separación de los es padres? Que es Como y mucho. te digo, va a tener que ver mucho, no solo la con la... Claro. claro, va a tener que ver cómo lo viva el niño. Claro. Quizá el niño puede ser un ansioso y tiene padres súper amorosos que están juntos, pero él manifiesta un apego ansioso igual. Ah, bien. Porque también va a depender el niño. Si el niño siente que no están cuando él los necesita, claro. va a desarrollar un apego ansioso por más de que tenga al padre al lado. Claro, claro, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, en okay. este caso son niños que tienen mucho miedo a la separación, que están muy pendientes del el adulto, que no se alejan, que eh, se, que lloran mucho cuando lo separan y cuando vuelven no se calman fácil. Claro. ¿sí? Son los chicos que van al cumpleaños y, y se a llorar. Son los chicos, por ejemplo, muchos chicos que tenés que, que volver a buscar o, no. o, no no o, o que no te dejan irte. O, ¿no? o que no te dejan irte, ¿no? O dejan Claro, o que te están buscando todo el tiempo, ¿viste? Como claro. que están jugando, pero están atentos. Si vos te moviste, capaz que te, no te están mirando, pero vos te moviste y enseguida notaron que no te fuiste. No es que te fuiste o si claro. de golpe vos te fuiste al baño y ellos ah. no te ven, se largan a llorar. Claro. O sea, te perdieron oh. de vista, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es marco, no es ciencia exacta. Claro, claro, no es claro. que todo así se va a dar y bla, bla. Sí, esto es marco. Entonces, estos son niños que generalmente los cuidadores tienen estas conductas tipo ambivalentes, porque es eso, el ansioso, es apego ansioso o ambivalente. Claro. Entonces, como que de golpe están y de golpe no están, que puede ser conducta del cuidador o puede ser un cuidador presente y el niño lo interpreta de esa forma ambivalente. Bien. Entonces, son niños que tienen mucha angustia, que tienen mucho miedo a, eh, al, al abandono, al rechazo, ¿sí? O sea, buscan constantemente la aprobación de estos cuidadores. Claro todo el tiempo la está buscando y eso en el adulto se traduce en el más uno de los más frecuentes que es la Como dependencia una, emocional sí, famosa es un apego ansioso. Sin vos no puedo vivir. Exacto, tengo un miedo tremendo al vas, abandono. Baso mi felicidad igual, en la relación. Claro. Eh, creo totales relaciones totalmente dependientes. Necesito mucho tiempo de pareja, por ejemplo, y necesito que me demuestres constantemente que me querés. Claro. Es, ese es el tipo de gente que demanda constantemente muestras el de afecto, ansioso. de importancia. De, sí, y que todo el tiempo está cuestionando, todo el tiempo se está sintiendo que mi pareja cualquier día me va a dejar. Claro. ¿Sí? Claro. Este es el ansioso que son los que generan las dependencias emocionales Necesita estar mucho tiempo en pareja uh -huh. oh, No pueden estar solos oh. Esos son, vieron la, la gente que termina una relación y pasa a otra Así que Esos son, eh, típicamente, eh, son apegos de tipo ansioso No pueden estar solos porque justamente sienten, sufren mucho La sensación de que no está para Mirá mí vos. la persona Qué Tienen intensidad. mucha angustia, sufren muchísimo Después que se ya o sea, se, se ríen, no sé en qué estarán Dana, pensando. Dana se ríe porque el Dana... Samu también. Se, sí, el Samu también. Sí, 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 sí. ¿Qué dice el Samu? No, no me sé. río el Marce que dice, qué intensidad. Qué intensidad. Ah, la, qué intensidad. ¿Qué intensidad? Sí, es, otro, es como le está sí, chequeado, sí, son las sí, frases sí, sí, de él, ¿viste? Sí, 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 son una de las son, tantas son frases. frases, sí, 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 de él. Qué intensidad. Entonces, ese se la pegó. Me parece que a mí golpearon la puerta, chicos. ¿Te parece a vos? Estás ¿Eh? alucinando ya. No, no me pareció. Pare... Eh, allá va Danita. A ver, ¿Qué, a intensidad ver, danita qué, qué intensidad, Danit, qué intensidad ¿Qué? Danita también. Marcelo, ¿Viste que no Ay. no hay nadie. Venga, no era Benito. Benito. Era Benito. Está alucinando chicos chico ya. Era Benito. Esto es grave. Es Benito. <laughs> no, que, no quiero preguntar. No quiero preguntar. <laughs> no, Benito el fantasma de Cadre bueno, del listo, canal. Bueno, listo, tenía que decir. Le abrió una puerta guarda. nomás. ¿cuál? Guarda. Guarda. Eh, Seguimos. Bueno, sigamos por el próximo. Bien, entonces, el evitativo. El evitativo. En el caso del evitativo, que es el, el, el otro, digamos, que es bastante fuerte. Tengo problemas con la intimidad. Ah, no, nada que ver. En el caso del de apego evitativo, es un niño que siente que no puede contar con sus cuidadores. Es el niño que se siente solo. Claro. Para, con estos dos inútiles que me parieron, no cuento. Eh, que no cuento. O sea, me, me las que... arreglo solo. Exactamente. Ese había tipo una publicidad. De niño... Me acuerdo que había una bueno. publicidad de personal era mm. del nene que veía que la mamá le hablaba a la planta no es cierto que la trataba re bien a la planta mejor que a él en cierta forma estaba celoso de la planta dos años tenía el nene entonces él le agarraba como una especie de depresión y decidía abandonar la casa ah, me voy de casa para siempre me Ese voy de casa y, y, el, y, armaba la valija y cuando llegaba a la puerta para irse le dice me llevas? <laughs> era hermosa esa publicidad en Era hermosa esa publicidad. Bien, entonces en el caso del apego evitativo lo que tenemos es, es un niño que siente que no cuenta, no con, cuenta sus, con, con sus protectores. Con su protector, y que siente que, que tiene que protegerse solo. Claro. ¿sí? Entonces son, que... son niños que desarrollan una autosuficiencia extrema y con alejamiento emocional. ¿sí? O sea, ah, son más duros. Son más acá tenemos un ejemplo. Ahí estoy. Sí, entonces, Soy el evitativo. Somos evitar. Entonces, de vuelta, no tiene que ver específicamente Con los cuidadores, es una percepción Es una percepción de el uno, ¿no? niño... con esto no puedo contar Con estas mierdas no puedo contar Entonces no, voy a no, arreglar solo voy en el arreglar mundo solo porque No necesito no de ninguno de ustedes si Esto genera muchísimo sufrimiento no. Porque uno se siente solo se Siente que no puede contar justamente Con, con, nadie. con nadie Si no puedo contar con, mi, con los que me tienen que cuidar y alimentar ¿Qué voy a contar, con, mujer, el ¿qué voy resto? A contar con el resto? Entonces genera una no autosuficiencia no. Y una forma de protección es el, el alejamiento emocional entonces qué pasa con estos chicos muchas veces se entiende como eh, seguridad claro. y se entiende como independencia y en realidad no o sea no es un apego seguro es estrés. O sea, lo está haciendo desde el alejamiento porque yo claro. siento que no puedo contar con nadie. Claro. ¿sí? Tómate las, me vas a lastimar. Claro, no, no te necesito. Claro, no te necesito. Entonces, esto va a No generar, necesito de tu cariño. No, va a generar ah. adultos sumamente independientes, In... claro. sumamente duros, duros, fríos, distantes. Fríos. Esto, tienen problemas Arnold con la intimidad porque tienen problemas no con la intimidad física sino con la intimidad emocional. En la emocional. O sea, no generan, no generan relaciones profundas. Claro. les Cuesta mucho generan relaciones profundas, no expresan emociones, es no es nada, expresan necesidades, no, expresa emoción, nada, no suelen priorizar las relaciones íntimas y tienen poca emoción en relaciones románticas. Claro. Por ejemplo, frío, el evitativo es frío, exacto. Fría como el viento. Ah, sí, al, al evitativo le reclaman, que no demuestra, al contrario, y el ansioso es el que reclama. <laughs> claro, claro. Sí, son el las dos caras. El evitativo no muestra. No me interesa. El evitativo, exacto. Te amo. Nada que me ver. Me alegro. En el, sí, Suerte. Gracias. Gracias. <laughs> ah, es, es mare, es mare. Eh, ah, qué, ¿qué feo que cuando te, te dicen te amo y vos claro. no lo sentís. Bueno, pero acá en el caso del evitativo no se trata de que no lo sienta. No, lo, sea, no lo demuestra. No lo capaz demuestra, que lo siente, pero, pero no lo demuestra. O capaz que lo siente, ah. pero lo reprime tanto que cree que no lo siente claro. también. ¿no? Por eso digo, es muy parecido y. No lo siento ataque de pánico, ataque de pánico, ataque de pánico. Danger, danger, danger. Te amo, te amo, amo un, un ataque de pánico estaba re mal el chavo. Entonces, el evitativo es hacer ataque de pánico y el gracioso se suicida porque Porque <laughs> no soporta, porque no soporta no claro. ser amado por el otro y no es que el otro no ame, sino que el otro no puede expresar lo que siente claro. porque está tan acostumbrado. Claro. A sentir que no tiene a nadie, que tiene mucha defensa, tiene mucha muralla. Exacto. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, eh, se traduce claro, en ese sería tipo el tipo de adulto. Sería ¿no? la, el otro, la el otro cara, extremo. La otra, cara, la otra cara, exactamente, del ansioso. Y nos queda el desorganizado. Y el desorganizado es una mezcla, en realidad, entre evitativo y ansioso. Sí. ¿sí? Eh, es to lo totalmente opuesto al seguro, o sea, en realidad es como el, más, el peor porque es una mezcla del ansioso evitativo, y en este caso se trata de niños que han, han sentido directamente negligencia por parte de sus cuidadores o abandonos concretos, ¿sí? O sea, en este caso sí estamos hablando generalmente de niños que han sido abandonados o que han sentido realmente situaciones como abandonos profundos o padres que han sido negligentes. Sí, O sea, que, directa, que no los han cuidado como deberían o que los han expuesto a situaciones en las que peligraba la, la vida o el bienestar psicoemocional del niño. ¿sí? Yeah. Entonces, esto va a ser una mezcla de los dos. Y van a manifestarse como niños, son los niños que son eh, que, que rompen las cosas. Los intensos. Que, que no se pueden comunicar. Estos son más intensos. Eh. Estos son más agresivos. Es sí, es más claro. O sea, no pueden claro. Entender, o sea, no pueden expresarse al mismo tiempo y se expresan a través de la ira o se expresan a través de las reacciones totalmente incontrolables. Gente más violenta, diríamos. Claro, tienen claro. menos, o sea, si bien no pueden expresar lo que sienten, pero tienen menos control, entonces explotan más, digamos. Son más explosivos y reaccionarios. Entonces estos son los que generan este tipo de relaciones de amor-odio, eh, que son totalmente inestables, instables, dice ahí, tienen total miedo al abandono, pero, pero no pueden intimar, claro. ¿sí? o sea, lo sienten, sufren de las dos formas. ¿Sí? El ansioso sufre si no muestra, claro. el evitativo sufre si muestra, este sufre todo el tiempo. Oh, o sea, haga lo que haga, la está pasando pare muy mal. de sufrir. ¿sí? Y esta sensación de que no puede contar con el resto. O sea, es una mezcla de los primeros dos, ¿sí? claro, como verás. Claro. Este es como el más severo, porque es como que el levitativo y el asocio tienen formas de compensar un poco. Claro, claro. En este caso, haga lo que haga, está sufriendo este niño. Entonces, esos son los cuatro tipos de apego. Todos tenemos uno. Dos, tenemos uno. o varios fíjate vos a dónde a dónde ubicas sí pero alguno puede sentir como que no cierra totalmente ninguno y es verdad porque vamos mutando dependiendo la persona dependiendo eh, el ambiente dependiendo la confianza yo por ejemplo yo soy súper evitativa pero cuando entro confianza me tiendo a ir un poquito al ansioso ¿Sí? Claro. es como que vamos mutando todo el tiempo, ¿por qué? Porque el conflicto está, el conflicto es el mismo, solo que la manifestación es diferente, sí. Claro, claro. Entonces eh, mutamos. Buscate vos a ver dónde estás. Cada uno que se busque o dónde está en cada lugar. Capaz que en el trabajo soy uno, con mi pareja soy otro, con mis amigos soy otro, con mi familia soy otro, con mi madre puedo ser uno, y con mi padre puedo ser diferente también. Con mi pareja. ¿viste? Ni hablar, si sí, ya lo dije. Ve, ah, ver dónde está. está. No, no el, pero estaba todo. pensando que hay gente que es intensa con la pareja, intensa con, la familia, con los familia, con amigos. los hermanos, con los Hay muchos que son, son intensos con los Amigos son muy ansiosos a nivel amistad Hay y en gente el resto que es de su vínculo, con los amigos. Sí, re. Super. Me ha pasado. Sí, totalmente. Que... Son mucho más eh, dependientes de sus relaciones de amistad, amistad que del que... resto de sí. que de sus sí. vínculos, sí. porque justamente porque ahí ponen toda la necesidad de amor, claro. porque va a depender de donde vos pongas tu necesidad de amor si yo pongo mi necesidad de amor en mi pareja voy bueno voy a volcar todo mi mambo ahí es y voy verdad. a manifestarlo hay gente, más fuerte hay ahí hay gente que le da lo mismo bueno, la pareja y no le da lo mismo los amigos totalmente bueno es porque se maneja de forma evitativa con su pareja y ansiosa con sus amigos, con sus amigos pero entonces voy a decir no bueno pero yo con mi pareja porque so, no soy seguro no no si soy seguro soy seguro en todas claro o sea, eso claro, porque ahí sí que no hay diferenciación claro si yo claro. soy seguro si yo tengo un tipo de apego seguro voy a tener eh, relaciones de confianza duraderas apoyo en todos los claro, ambientes claro, de mi vida claro si hay uno un vínculo un área un aspecto de mi vida donde no estoy en la primera columna claro entonces soy un evitativo que me creo soy que soy seguro yo soy evitativo tal cual pero amistades tengo relaciones seguras desde muchos de muchos uh -huh. años pero evitativo pero claro pero evitativo cuesta mucho entrar en confianza sí, cuesta sí, mucho sí, sí, sí. bajar la guardia Me molesta cuesta mucho la, la mostrarse gente confianzuda. la gente y porque la gente confianzuda suele demandar es el ansioso. ahí está claro la, gente la confianzuda es el, el ansioso. es el ansioso suele porque es así como yo te muestro suelo demandar que vos me devuelvas y claro. el evitativo no quiere que le no rompan las claro, la paciencia claro intenso, exacto. El, para el evitativo, el ansioso es un intenso. Claro. Pero pero no porque es intenso él, sino porque al ser intenso me estás demandando a mí algo que yo no estoy. No estoy dispuesto a dar No nada. estoy dispuesto a darte porque tengo un miedo. Claro. <laughs> porque estoy tan acostumbrado que no a que no, tengo a quién. Claro. Eh, ¿Entendés que entonces por eso se Sí, si es sí, me supera, hay gente que me supera. Hay gente que me supera. Totalmente. Sí, entonces sí, sí. los evitativos suelen relacionarse de forma muy buena con otros evitativos o con ansiosos que ya saben que al evitativo no se le puede molestar. Entonces claro. son ansiosos, no pero molestes. no, claro, yo me manejo así con muchos vínculos Interesante. de y todo. O sea, claro. A mí no me venga. todo bien, yo te vago, todo, pero a mí no me vengan, no, 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 no. no, ni a palos. Me encantó esto de, lo, de los estilos de apego, es me gustó. Super, Búsquense eh, ustedes sí, en, qué en qué columna están está? y si no vayan a tratarse. Es súper importante esto de... A charlarlo. Eh, cha, no solo que charlarlo, sino entender que primero puedes ir a, ah, todo es culpa de mi cuidador entonces. No, Bien. no, no, es como no. uno lo percibe. Como uno lo percibe, pero también hay una claro. realidad que, porque, viste que venimos hablando de que hoy día los jóvenes sí. están, van mucho más a terapia, sí. están mucho más medicados, sí. tienen muchos problemas. Mucho, problema mucho en ansioso, mucha ansiedad. Tienen mucha, mucha, ansiedad. Ansiedad. mucha ansiedad. Tienen mucho problema de, de gestión de emociones sí. y tiene mucho que ver con esto. Hay mucha gente que, lo tiene, que ya no tiene relaciones sexuales, por ejemplo. Afecta, porque no? Claro. Porque no puede conectar. Entonces, no puede conectar. Afecta muchísimo y sí tiene que ver en esto, en el sentido de que en los últimos 30... 40 años, sí. eh, las mujeres han dejado el rol de crianza de sus hijos que era estar con sus hijos claro. todo el día y tienen que salir a laburar cada claro, vez más temprano. Claro, claro, claro. Esto tiene que ver con la situación social, cultural y también con la cuestión donde, del empoderamiento de la mujer, de la, cual, de la profesionalidad y todas esas cosas, no de salir de la casa, que no está mal, ninguna no, de las no, dos. No, 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 pero esto cual. afecta directamente porque, porque yo no estoy con claro, Mi hijo. Claro. Entonces, mi hijo, mi bebé, hay mujeres que a los 40 días de parir tienen que volver a laburar. Claro, y, una y labura 8 otras, el laburo, si 10, no. 12 horas. Claro, claro, y esa criatura, ¿con quién está esas horas? Muchas veces está en la guardería. Abuela. Muchas veces está en la una guardería, guardería, claro, tal cual. Por, ojalá esté con la abuela y que la abuela sea una persona que se ocupa del cuidado, porque claro. entonces ahí va a desarrollar un apego seguro con, con la, la abuela, abuela que le va a brindar esa sensación. Claro. El problema es que muchos niños, por ejemplo, porque no tienen quien los cuide o porque no pueden, y realmente es una realidad también, eh, en, el, en las instituciones es, es muy eh, porque, porque me tengo que ocupar de varios niños claro. no le puedo dedicar mi atención a, tanto, a, uno solo? a uno solo claro entonces y además de porque obviamente que el vínculo con la madre es súper importante en la primera infancia entonces, esto quiere decir que si yo laburo está mal esto quiere decir que si yo dejo a mi hijo porque tengo que salir a trabajar no, no. Ni hablar, no, no quiere decir que esté mal, ni a palos. Pero estamos viendo ese efecto en, esto, en adolescentes y jóvenes que tienen menos tolerancia a la frustración, que no saben gestionar lo que les pasa, que no, no pueden recibir un no, que, que están medicados a los 20, sí, no, que, no, que tienen insomnio, que tienen ataques de pánico, que son depresivos, una, una cuestión una tremenda y no es culpa de los padres. Tal cual. Porque el niño también. Es una cuestión psíquica al niño, pero todo esto obviamente que va a impactar en eso. No es lo mismo eh, uno que ha sido criado quizá como nosotros o generaciones anteriores con más presencia materna claro. en casa eh, en esos primeros años eh, que a los chicos hoy que las madres no están o esos cuidadores no, no están presentes. Entonces eso, todo eso va a impactar. Por eso es súper importante reconocerse eh, en, en esto o sentir si sea si lo que les hace ruido para poder trabajarlo. Porque afecta y afecta a largo plazo. Esto es, como decíamos, es un, un cuadro un es esquema, muy general, es un menos, esquema para no dónde estás. Para ver, tener una idea de, o por pues, si algo te resuena, capaz que uno no se puede ubicar totalmente, pero se da cuenta de que no está en la primera. Tal cual. ¿Entendés? Sofía, me es tengo importante. que ir porque estaba esperándome el padre, el padre Hugo ahí en San bien, Cayetano. No te bien. vayas vos, quédate conmigo ahora. Quédate conmigo. Bueno. Es el momento, hoy San Cayetano, hay que, como decimos recién con Sofía, hay que agradecer, hay que agradecer, hay que ser agradecido. Eh, y bueno, hay mucha gente que va a ir a pedir. Está Sofi Pérez en la iglesia ahí pidiendo por todo, Sofía. ¿Cómo estás? Claro que sí. ¿Cómo estás, Marce, Sofi Muy buenas, buenos días. Buenas, Aquí días. estamos, en la iglesia de Sagrado Corazón, al frente del reloj Cucú, quien nos recibe muy amablemente el padre Hugo Villagra. ¿Cómo le va, padre? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen Buen día a todos los televidentes ahí. Que... Bueno, estamos ahí mostrando, arrancamos este, este móvil con la imagen de San Cayetano porque hoy se conmemora, ¿no? su día. Y bueno, hoy un 7 aquí en Argentina el 7 de agosto se tornan las festividades de San Cayetano eh, aquí en Argentina, patrón del pan y del trabajo. Así que como todos ya estarán viendo ...en Buenos Aires, en, bueno, en el barrio líneas ...es muy tradicional ver la cantidad de gente... ...que se aboca ahí para regresar, para, para... hacer la procesión, para ir a trabajo... ...y bueno, en, esta, en este contexto en donde... ...bueno... Eh, ...le queremos pedir a, a este santo patrono que... ...bueno, pueda haber mucho trabajo... ...en, en nuestra querida nación, ¿no? Claro, Arge, ¿y ¿de quién es San Cayetano... ¿Desde cuándo eh, viene eh, la creencia en él aquí en Argentina, Padre? Bueno, un santo de los tantos santos eh, europeos que por ahí en la Argentina y Latinoamérica se tiene como, dice, esa devoción. Eh, y él, bueno, es un santo italiano, entendido, y hace, él forma una congregación que su atención es eh, hacia los pobres. Eh, en ese momento, la formación del crero, eh, digamos, eh, bueno lo propio de la, la opción preferencial por los pobres y los niños, digamos los huérfanos, mm -hmm. y hace todas obras de esas de misericordia, y de caridad, y bueno y Argentina, uno como que se trae la devoción para acá, bueno, Argentina lo toma como el, el, bajo el patrocinio de pedirle por el trabajo y por el pan. Bueno, aquí en Carlos Paz también habrá ¿no?, una procesión, una misa por este día. Sí, aquí comienza a las 5 de la tarde, a las 17 horas, acá en la Iglesia del Sagrado Corazón, con una procesión, vamos a ver una procesión con la imagen del Santo, eh, no esta tan grande y bella, sino un poquito más chiquito, claro. eh, Pero el, y después de ahí serán por las calles de acá del, del, del barrio Cucu y después terminamos entre las seis y seis cuartos haría la misa acá arriba en el templo del Sagrado Corazón uh -huh, uh -huh. claro una, una imagen que pueda trasladarla en la calle no más fácil claro más bueno, uh -huh. claro es que es linda es grande pero bueno claro. es, es pesada claro claro bueno recién hablaba no de, de de los niños y en la imagen se lo ve justo sí. teniendo a un niño a una, claro al niño dios no también sí al niño dios y sí hay santos bueno igual que la de imagen de la virgen como la virgen de carmen que tiene el niño en brazos sí. bueno san antonio de padua bueno el san cayetano como esa esa devoción también por el niño dios ¿no? uh -huh. carlos paz los carlos pacenses son devotos de san cayetano sí 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 uh -huh. sí sí son muy muy devotos y, y, y mira, o pues, sea, extiende yo creo que por toda la zona porque también acá en la zona de Pugunilla, mucha gente de acá, muchas veces, te cuenta la gente, ¿no? Los fieles que como sea, se van caminando como haciendo una promesa, como una promesa a Tanti, a la capillita de San Cayetano de Tanti, yeah. o la de Cabalango, ¿no? Pues que se van como procesión como agradeciendo, porque bueno, su hijo, su nieto, papa consiguió un trabajo, bueno entonces lamenta esa parte, ¿no? Y después bueno la, la misa siempre siempre arde el teléfono en la, en, la, en la parroquia porque bueno preguntan a qué hora. Claro, porque saben que es aquí donde sí, se conmemora San Cayetano, en esta iglesia sí. de Sagrado Corazón. Sí, porque justamente cuando se hizo la iglesia después pues de este oratorio en el que estamos ahora, tienen el patrocinio de Santa Rita y de San Cayetano. Entonces la gente que lo que lo hizo hacer al, al oratorio, querían que lo tuvieran estos dos santos. Entonces se llama así Oratorio Santa y Santa Cayetano. Claro, ahí está la explicación también, Marce, ¿no? Que decíamos eh, en qué iglesia eh, está, podemos decir, la, la, la sede del, 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 de San Cayetano. Bueno, es aquí. Estamos ahora, como decía, en, en la sala oratoria, que es abajo de la iglesia, pegado. A la, a, la, a la quinta claro. eh, y a la vueltita eh, es justamente la entrada eh, a la iglesia. Entonces, hoy a las 5 de la tarde, desde la iglesia parte la procesión, padre. Sí, desde la iglesia parte de la procesión y iremos por Sarmiento, 9 de julio, Pellegrini, casafus Casafuz ya volviendo para acá. Estimamos entre 6 y 6 ya se está empezando la misa. Es una misa especial, ¿no? Sí, especial, entonces la total para él y el pedido para San Cayetano en eso del trabajo. ¿Y ¿Qué, qué bueno. mensaje se le puede dar a la comunidad en este día y en este contexto, Padre? Y bueno, principalmente en que todo se pida por, por el trabajo, que es sumamente necesario. Bueno, hoy, justamente este mes de agosto, el Santo Padre, en su intención mensual, pide para los líderes políticos que no se olviden que tienen que servir al pueblo. Y bueno, será en torno a eso y que bueno, también el, el Evangelio de la fiesta de San Cayetano nos invita a poner el corazón eh, en cosas que realmente hagan al amor, al servicio y, y al ocuparnos de, lo, de los demás. ¿no? Marce, si querés, sí. le transmito una pregunta al padre. No, no, está, está bien, pobre, el laburo que tiene, si tiene que, eh, que guiar a los políticos, pobre, pobre santo, la verdad. Sí, no, está complicado ahí, Sofía. Eh, sí. <laughs> y no, y qué bueno que en ese, no sabía yo que estaba Santa Rita también. Santa Rita es muy popular también. San Cayetano claro, y Santa Rita son muy sí. populares. Dice Marcelo que, que no sabía que Santa Rita también estaba acá, que, que es muy popular también, ¿no? ¿Cómo? Eh, claro. hay muchos devotos también en qué hora sí, hay, de hay, hay de muchas devociones estos dos santos ¿no? Entonces, uh -huh. bueno sobre todo para los matrimonios Santa Rita es muy muy importante ah. ya que ella fue esposa madre así que bueno eh, muchos bueno. eh, más allá de que esté de monja porque después como enviudó okay. perdió los hijos bueno hizo la vida monástica pero pero fue un monástico. ejemplo también de, de mujer como esposa, como no, madre. La, una guía. Una guía. Uh -huh. Por eso en los matrimonios ah, hay mucha devoción hacia Santa Rita. Mira ¿En qué horario Ajá. se puede visitar ese lugar? hay gente ya ahí. ¿En qué horario se puede visitar aquí, padre? Bueno, el oratorio eh, abierto todos los días. Ok. Bueno, el, en la iglesia, eh, los miércoles, los viernes y los domingos. En temporada la gente de la pastora de turismo de la parroquia se divide en turnos a la mañana y a la tarde para abrir uh -huh. y poder visitar arriba. Pero si no, lo único que está abierto es el oratorio a la mañana, todos los días acá. A la mañana. ¿Y la iglesia cuando hay misa? Sí, bien, miércoles, viernes y domingos a las siete y media de la tarde. Bien. Ahí está. Esos son los horarios de la misa aquí. Sí. Perfecto. Uh -huh. Sofi, ¿por dónde hay que entrar al oratorio? No sé por cómo entrar a ese lugar. Ahora ahora salimos. Quería ver si... ¿Cómo le va, señora? Está bien. Prefiere. Que hablar con la señora también, pero está eh, en un momento íntimo. Bueno, eh, la importancia entonces, padre, de recalcar que aquí en Carlos Panza también va a haber procesión y misa en este contexto del Día de San Cayetano. Sí. Bueno, así los esperamos. Es eh, un santo muy tiene mucha devoción. Ustedes estarán viendo en todos los noticieros. Eh, estarán con la mirada puesta en linear. Bueno, y acá, bueno, en, el, en esta porción también de la iglesia de acá, bueno, estaremos celebrando. Muy bien, gracias, padre. Mire, vamos a hacer el caminito para mostrar dónde queda, porque me preguntaba Marcelo dónde queda el, bueno. este oratorio. Claro, y, y ahí venimos a, a saludarlo. Vamos a ir saliendo. ¿eh? A ahí está, no. para no cruzar a la señora que está aquí rezando. Vamos a pasar por aquí. Para que ustedes también sepan, porque es verdad, por ahí no se conoce este camino, Marce. Claro. Decíamos que es este pasillito ah. acá, que sale bien al cucú, ¿no? Porque ah. la iglesia está a la vuelta. Claro. Ah, acá mira. estamos entre, entre los dos, entre el Alzajor, el bosque y los regionales. Claro, ahí está, ¿ves? Capilla, ¿eh? Capilla San, San, San Cayetano y Santa Rita, pegado, es un pasillito pegado a. Eh, local de los alfajores del bosque. Ahí está. Claro, vos sea, es sabés que nunca me había prestado atención, Sofi? nunca he prestado atención. Lugar ¿Viste? Bueno, es ese es ese pasillito que ven como ahora tiene las rejas abiertas, es lo que decía recién el padre Hugo, que está abierto por la mañana eh, y por ahí la gente antes de ir a trabajar o cuando les queda de paso, vienen, hacen una oración, saludan. En este caso, a, o a, o a, la, o a Santa Rita o a San Cayetano y siguen camino hacia donde tenían que ir. Claro, mira vos, qué bien, qué bien, mira todos los días aprendemos algo. Nunca había prestado Y atención. acá el cucú. Oh, acá bien enfrente en del costadito del cucú, ahí está. Al costado, Bienísimo. claro. Buenísimo, sí, Sofía. Sí, sí, buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo, genial. La verdad, que lindo para que la gente vaya, para los que son devotos de San Cayetano y Santa Rita y es Tal el cual. lugarcito. Hoy San Cayetano, a agradecer y a pedir. Y, usted, y pedir, exacto, las dos cosas. ¿no? ¿Agradecería o pediría? Las dos cosas. Bien. Siempre que pedir. Siempre, <laughs> Siempre que. Yes, de de esto me dice que solamente agradecería, que no pediría. Ah, no claro, tiene claro. muchas ganas. Ya si hablábamos de eso ser. ayer, que no le gusta laburar a Beto. Entonces, como no claro. le gusta laburar, no va, no va a pedir más, claro. Está, está bien con lo que Él tengo, va agradecer. está bien. Con lo que tengo está bien. Claro, está muy bien. <laughs> Bueno, Sofi, gracias por mostrarnos este lugarcito ahí, y para que la gente vaya y, y pida, ¿no es cierto?, o, o agradezca. Tal cual. Obviamente no es tan concurrido, como decía el padre, por lo que vemos en la televisión, en Liniers, ¿no? Allí en pero Barrio Liniers, en no Buenos sabe. Aires. Eh, pero bueno, también en, en la zona, como decíamos, está lo que es la capillita en Tanti, en Cabalango. Eso también va a ser visitado en ¿Seguro? el día de hoy. Si seguro, ¿algún seguro. Colectivo para seguro. El Liniers? ¿Qué, qué, no, ¿Se escucha algo ahí no. que dice? No, estábamos averiguando si por ahí se, había ido alguien, algún grupito de personas viajando a Buenos Aires para, para ir a ver, seguro, si seguro. A hacer la procesión, pero no, no tenían conocimiento. Bien. Bueno, Sofita, gracias gracias por este San Cayetano, gracias por, por, <laughs> por charlar y está bueno para conocer un poquito más de nuestra ciudad. Tal cual, tal cual, Marce. ¿eh? aprovechar, por supuesto, los creyentes. Saber de este espacio y que esta tarde es la procesión a las 5 de la tarde y pasada a las 6 de la tarde la misa aquí mismo en la iglesia del Sagrado Corazón, que ingreso está a la ¿no? vuelta, ¿no? Sobre calle H. Porto. Exactamente. Gracias, Sofía, agradecele al Padre Hugo por el tiempo dale Marce gracias un abrazo grandote está Sofi Pérez contando en vivo y en directo lo que está sucediendo en la capillita ahí para que vayan a, a pedir y a rezar no hay muchos ¿No sabía Santa Rita que estaba ahí no mirá, es verdad pero mirá. qué lindo sabes que lo, lo que decía el padre que qué lindo esto de decir eh, el tema de poder, te, si uno tiene trabajo no de sí. realmente hacerlo con amor y con la intención de que de impacte de alguna forma en Exacto. la comunidad no sí, sí. y especialmente cuando uno no trabaja lo que le gusta es muy difícil. Es muy difícil. Es es muy difícil. Nosotros tenemos la bendición Realmente de trabajar puede hacer lo que, que no sí. le gusta, entonces lo hace con ganas lo hace con toda no la intención es un intención. esfuerzo pero no bueno es hay esfuerzo. gente que, lo que tiene que hacer cualquier cosa porque no consigue otra y es una carga y es una, es una responsabilidad, carga, responsabilidad y no les gusta y quizá, pero también decir así como esto de que el agradecer es una energía que vuelve sí. lo que yo le ponga amor lo que yo le ponga intención positiva también vuelve de la misma forma entonces eh, a veces el cambio un poquito de actitud decir bueno está bien no me gusta lo que estoy haciendo o me gustaría estar haciendo otra cosa y no puedo pero le pongo onda le pongo actitud y eso eh, también es una una forma de que vuelve esa actitud positiva y ese amor y, y que haga lo que haga, de alguna forma puedo contribuir a Tal mejorar eh, la vida de alguien más o, eh, o, o a la comunidad o lo que sea, ¿no? Entonces también como ponerle me gusta, esa energía a lo que Me amo. gusta eso que decís, de la energía que le pones a las palabras. Uh -huh. Porque a mí una vez una persona me dijo, y, y me impactó tanto porque me lo dijo con tanto amor, me dijo... Eh, que Dios te bendiga. Pero me lo hizo, me lo dijo de una manera, porque muchas veces pues una frase hecha. Te, te llenó, te, te, te tocó. Me emocionó. Sí. Me emocionó, me emocionó sí. porque se me siente. lo dijo con tanto se Se siente. siente. Se siente. Me se siente. lo dijo con tanto amor. Sí. que fue una cosa que, que verdaderamente me, me, me y llegó y siente. me emocionó. Sí. ¿Y, vos, y si vos te, te sí. pones a pensar decir... cualquier producto que vos consumas, cualquier lugar al que vos que vas, al que vayas y que interactúas con la gente que te está ofreciendo un producto, te está vendiendo algo, te está haciendo un servicio, la forma en la que te atienden, claro. las palabras tienen mucho poder, se siente la energía poder. que le ponen, se siente sí. muchísimo y eso eh, ya impacta en sí. la persona sí. que tenés sí, enfrente sí, sí, sí. de forma positiva. Y, si le vas a decir a alguien con amor de, de, de si lo que le, hagas, ponerle ganas. amor a lo que sí, hagas, sí, sí, a lo que sí, sea, sí. sea que hagas, y, es y, y todo eso eh, impacta en otra persona, y como digo, vuelve. Bueno, vuelve de alguna cual, forma. Sí, así Ahí que está. eso es, es muy lindo y es. También está bueno, está bueno empezar de... por la práctica. Exactamente. Sí, en la medida que se pueda, ¿no? Por Exactamente. Supuesto. Sí. 10 y 58, Sofita, te dejo ir. Sí, gracias. Te dejo ir. Me acá a, a ¿Eh? Porque si no, los chicos van a tener un problema de apego. <laughs> apego ansioso. Apego ansioso a <laughs> los pibes por culpa nuestra. <laughs> no podemos contar con la mamá porque va? se va a la televisión. Se va a la tele, ¿viste? Dan te... otra mamá. Van a ser como evitativos evitativo los dos. Van a Evitativos. No pueden contar, ¿viste? No, van a ser desorganizados porque ya que estamos, vamos a hacer la Todo Tomamos Martín Sofía, pobrecito. <laughs> gracias, Sofía. Gracias, gracias a ustedes. Hacemos la pausa en el próximo bloque les voy a mostrar eh, el, el diario de Carlos Paz publicó ayer, y bueno, obviamente que lo chequeé, eh, una foto del ex intendente Felpeto que lo multaron por eh, estacionar. Si hay algo que yo me peleo con la gente, <laughs> es porque estacionan en la, en la en la rampa de no responde en la rampa es capacitado. Y no me importa si es el Peto, si es el, na, lo que sea. No se hace eso. No se hace eso. Es el respeto por el otro. Mm -hmm. Pero en este caso tiene más todavía porque es un político. ¿Y qué político? ¿Y qué, político? ¿Qué político? Así <laughs> que lo vamos a charlar en un ratito. Cualquiera. No es qué político. <laughs> Digo, hay gente, yo se acuerdo cuando otra vez decía que hay gente que se cree que son los dueños de la ciudad. Sí. Bueno, de eso hablaba. Hacemos la pausa y ya venimos. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, Ingresas a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón autogestión, Luego vas al link Primer acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa al link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña, por primera vez, repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP el 3541 52 17 a partir de este momento el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes los calospacenses nos cuidamos entre nosotros Día del Niño en Genesio Encontrá los mejores regalos para adentro y para fuera de casa Celulares, consolas, computación Hasta en 9 cuotas sin interés Con Visa y Master O bicicletas y juegos de aire libre hasta en 12 sin interés Con Naranja X Compra online en genesiogar.com.ar Ideamos una radio que te haga compañía Todo el día con las canciones que más te gustan Y que te hacen bailar Nos vamos todo el día. Qué bueno que vos Te muevas con nosotros Radio 89.1. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años de venir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los cuatro años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados. Adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541-6169-99. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP Debido al fuerte aumento dispuesto por el gobierno nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yayora junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, Fase y Fesescor decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañar Acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. yo te avise 11 y 20 de la mañana fría mañana en Villa Carlos paz no sé cuándo tenemos a esta hora a ver a ver a ver temperatura 11 grados dice acá eh 11 grados con una sensación térmica de 9 grados a esta hora y así se va a mantener durante eh, gran parte del día. Puede ser que aumente un gradito, no mucho más, no mucho más. 12, 13 grados va a ser la máxima de hoy. Frío, 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 frío. Eh, va a estar dos días así, dos días fresquitos, fresquitos. Cosa de que no nos desacostumbremos, el, el invierno no, 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 nos marca la cancha. Para mañana la mínima de un grado bajo cero, la máxima de 12. ¿Hizo grado bajo cero esta mañana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hizo grado bajo cero? No, no, no. Pero eh, ustedes vieron el, el, el proyecto Mateo. ¿Lo mandaron? No, no lo mandó. ¿Eh? ¿No? ¿No qué pasó? Se le dio el gallo. Al proyecto Se durmió el gallo al proyecto Mateo. El Marcelo García. Puede eh, puede pasar, ¿eh? Si no, ahora está despertándose. <laughs> Capaz que en un rato te lo manda. Eh, el viernes va a ser 17, ya el sábado 23, el domingo 17, el lunes 16 y después va arriba de 20, 21, 22, 23, 22 por ahí más o menos. ¿Sabes qué, pro, qué probé? En ¿Qué probaste? Ayer? ¿Qué probaste? En El meta viste de, de WhatsApp. Sí. Puse eh, pronóstico del tiempo para hoy. Lo, lo hice ayer, ¿no? Para hoy 6 sí. de agosto. Sí. En Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. ¿Y qué te dijo? Y te arma con todos, no todas, la mayoría de las páginas en donde están el, el clima, viste. ¿El pronóstico? Sí. ¿Viste que es como que por ahí todos marcan diferente. Claro. No todos marcan lo mismo. Exacto. Bueno, Entonces. un promedio con todo. Ah, sí. Sí, está bueno. Para que lo, in, que lo invento ahora. Es más, te aparecen los links en donde lo ¿De dónde lo sacó. Donde sacó todo, digamos. Me gusta. ¿Pronóstico del, tiempo? ¿Pronóstico del tiempo? ¿Pronóstico del tiempo? Claro. Como que hizo como una especie de. Para Villa Carlos Paz. A ver qué dice. A ver, de, promedio, digamos. de promedio hizo en el en, en, el, en la... el en el meta en el meta de WhatsApp sí sí y la temperatura máxima será de 13 grados Celsius y la mínima será de un grado bajo cero cielo estará parcialmente nublado durante el día y la noche eh, muy bien si sí, te fijas está muy bien. abajo no sé si te aparece sí, como ap a mí me sí, sí aparece hay ap varios links de varios Weather tiempo diario en Villa Carlos Paz de Weather Channel muy bien, está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Es como un promedio de todo. Que quizás sea lo más cerca, ¿no? Sí, sí. Si te ponen a pensar, quizás sea lo más... Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo es el momento de que charlemos un poquito, 11.23 de la mañana, de esta mm. situación que se vio. Oh, mm. De la situación que se vivió, lo vimos a través del diario de Carlos Paz, que publicó, la, la gente mandó foto. Ahí está. Multaron al ex intendente Felpeto por lo que era una rampa para discapacitados. No es eh, solamente. Eh, porque decir, hey, güey, pero es un vecino más. Sí, es un vecino más. Pero es un vecino, no es un vecino cualquiera tampoco, ¿no? Porque si dice, bueno, si vamos a, a todos los que. Y yo los escracharía a todos. Si fuera por mí, yo los escracharía a todos. He tenido problemas con un montón de gente porque estacionan en la rampa discapacitados La rampa discapacitados es sagrada, gente. Es sagrada. Porque no solo va para la gente que es discapacitada, la gente que, al, el, el adulto mayor que no puede levantar la pierna, eh, una persona que, que, una mamá que viene con un cochecito, que le, se le dificulta tener que levantarlo en el cordón, eh, una persona, puede ser cualquier joven que esté con, con una muleta, por ejemplo. Eh, no, eh, hay mucha gente que tiene problemas, ¿me entendés?, para movilizarse. Las, ran, las rampas de discapacitados están para eso. Hay, son sagradas. No te estaciones, da la vuelta en otro lado. El auto no te entra y justo te agarró la. Da la vuelta. Da la vuelta, estaciona en otro lado. Hay que ser responsable. En este caso, el exintendente Felpeto tiene una particularidad, que es un exintendente, es un político, es un exintendente. Tienen, tienen que dar el ejemplo. ¿eh? Los vecinos enviaron las imágenes al diario y mostraron su indignación por el hecho. A ver, vamos a leer que están las dos fotos. Mira, Samu, ahí si podés. Ahí va. La primera. Y ahí va la segunda. Ahí va la segunda. Está sobre la rampa esa que se, que se sube. Es la parte del colectivo. Es la parte del colectivo, la rampa que sube la gente. Creo que es, eh, por lo que veo ahí, las la rejas, creo que es la de acá de San Martín. ¿Puede ser? Es el Cla hotel... eh, Claro, es ahí cerca de. Está el monolito de este lado, puede ser? Del Emir. Está la. Claro, está la. 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 la, la Casilla, Turismo. Casilla Turismo de la Caminera. Bien. Claro, enfrente. Y esa, esas rampas son para que la, la persona, que el, el adulto mayor no, que no puede subir, porque viste que tienes que colgarte, viste que es difícil, te queda justo a la altura del primer, vos subís por esa rampita y te queda el colectivo justo para que vos te Es una parada de colectivo, chicos. Es una parada de colectivo. Y encima, eh, ahí eh, en esa rampa que, que tiene que la gente subir para, para poder subir mejor al colectivo. Es una parada de colectivo, está, está amarillo. ¿Qué más qué, qué más pretende? Está amarillo. No, y, y desde lo amarillo hay que darle un poquitito más, porque por ahí el, el colectivo no Sí, entra. pero más del 50% del auto está, está solo sí, lo amarillo. Sí, y vos decís, no, pero son cinco. No, no son cinco minutos, papá. ¿Por qué la gente tiene que esperar? Si viene un colectivo y tiene que de descender gente, no puede descender la gente en la, en la en la, en la rampa esa. En la rampita esa no puedes andar la gente. Porque lo digo porque hay gente que conozco, gente que, que le cuesta. Eh, el, a mi vieja, por ejemplo, le cuesta subir y bajar del colectivo. Aunque ya casi no usa colectivo. Pero en su momento lo, le costaba bajar, subir el colectivo por una cuestión de, de que es dificilísimo, es muy alto el colectivo. Entonces, con eso vos lo solucionás. Triste, triste porque los políticos deben dar, los, deben dar el ejemplo. ¿eh? Y más un ex porque ponele que vuelvas a ser intendente, ¿no? Que varias veces lo he intentado. ¿Con qué autoridad moral vas a exigirle al vecino de Carlos Paz si vos no respetás las las ordenanzas, ¿Eh? Sabiendo, pero es todo el mundo sabe que no podés estacionarte en la parada del colectivo. Todo el mundo lo sabe, chicos. Pero no, no, no hay que ser tan, no, no hay que ser tan vivo. no me di cuenta. No, es imposible que no te des cuenta porque está la parada. Mirá, ahí se ve perfecto, como el más del 50% del auto, porque acá está ves el, el cartel de la parada, el cartel grande en la parada y el auto está ocupando. Mirá. y ahí hay una persona. mirá, hay una persona esperando el colectivo que tiene que hacer. Ves, una persona esperando el colectivo. El colectivo tiene que hacer. Una maniobra, o a veces, cuando pasa eso, tiene que eh, estacionarse en, en doble fila el colectivo para que la persona suba. ¿Y si es un adulto mayor? ¿Se tiene que colgar porque no puede usar esa rampa? Nada. A veces hay cosas que, verdaderamente, eh, todos los que tenemos, eh, que estamos en una función pública o somos personas reconocidas porque trabajamos en un medio público como nosotros, tenemos que saber respetar esas cosas. Hay que saber respetar. Eh, ve veamos la nota que dice. Yo lo chequeé esto, obviamente, y con la gente del diario y. Y otras personas más. El exintendente de Villa Carlos Paz, Carlos Felpeto, fue multado en las últimas horas por haber estacionado su vehículo en una parada de colectivos y frente a una rampa de discapacitados que está ubicada en la Avenida San Martín. Testigos del hecho dieron a conocer lo sucedido a este medio y mostraron indignación por la actitud del dirigente radical. Desde que se puso en vigencia el Código de Convivencia, se endurecieron las multas para quienes cometan infracciones en la vía pública y atenten contra los derechos de los ciudadanos carlos pacenses. Bajamos un poquito, Samu, a ver, a ver, a ver qué más dice. En ese sentido, se conoció que, el, que por estacionar en lugares prohibidos como rampa de discapacitados o cruces peatonales corresponde una sanción que podría alcanzar un monto de los 750 mil pesos. Y tiene que ser ejemplar para que no lo volvamos a hacer. Pero bueno, eh, don Carlos debe tener plata para pagar eso y mucho más. Entonces... Capaz que no le importa, pero ojalá que lo entienda. Ojalá que lo entienda. ojalá eh, Bájame, había faltado un pedacito ahí. No. En ese sentido se conoció que por esto. Ah, no, ya está. Eso lo leí, ya está. Y después, bueno, los comentarios yo leí, los comentarios son terribles. A cada chancho le llega su San Martín, dice uno ahí. Dos nada más. Bueno, había hecho, había visto otro yo. Bien hecho, siempre quiere llevarse a todo el mundo por delante, se cree más que los demás no sé si se cree más que los demás. el problema está en que, en que no hay que hacer eso. no hay que hacer eso. no hay que hacer eso. no hay que estacionarse. Eh, seas el hijo de quien sea, el intendente, el ex-intendente, el hijo de, 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 del gobernador. lo que el que sea. no lo puedes hacer porque está prohibido. las ordenanzas son para todo. no dice. Eh, exceptuando al ex intend a los ex, ex intendentes, no, dice que a todos, me acabo de ahogar, eh, dice que a todos, a todos los ciudadanos de Villa Carlos Paz, y todos somos ciudadanos de Villa Carlos Paz iguales, ante la ley, así que esto, feo, feo, feo porque debe dar el ejemplo, ojalá que entienda el ex intendente que tiene que dar el ejemplo, que tiene que dar el ejemplo, todos tenemos que dar el ejemplo, no solo porque es ex intendente. Cada vecino tiene que dar el ejemplo, cada vecino de esta ciudad tiene que eh, acá el caso que es, es, es más notorio y todo el mundo lo, 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 pone y lo, obviamente, y le dice cosas, porque es un exintendente, entonces ¿con qué autoridad moral después eh, vos podés reclamar que los ciudadanos cumplan las leyes si vos sos el principal que no las cumplís? Un ex intendente que quiere volver a ser intendente. Que ha querido varias veces volver a ser intendente. Entonces, ¿con qué autoridad moral vos le podés decir a los vecinos, no se estacionen en.? Si vos vas y haces lo mismo. Si vos haces lo mismo. Entonces, eh, hay que tener cuidado, gente. Hay que tener mucho cuidado. Y más cuando hay gente que está expuesta en los medios, también hay que tener cuidado. Yo doy vueltas, no saben todos los inventos que hago, dejo el auto lejos, eh, tan solo para, que no, para no estacionar mal. Hay que estacionar bien. Y hay que tener cuidado con las rampas. Las rampas, las rampas de discapacitados, también las esquinas, no estacionarse en las esquinas. En este caso, la del colectivo, la rampa del colectivo, donde la gente va por, ese, por esa rampita y sube, le queda más a la altura de, del escalón, del primer escalón. Entonces vos subís por ahí y vas caminando tranquilo y vas, subís al colectivo como si nada. Lamentablemente esto, esto pasa, esto pasa. Bueno, y a veces los políticos se creen que son son impones los políticos en general viste que vos ves los políticos ves los ves senadores ves diputado que no le importa nada no le importan las leyes no le importa nada bueno no chicos somos todos iguales somos todos iguales tenemos que tomar conciencia que no se puede ni así sean cinco minutos porque a mí una vez me dijo uno no pero son cinco minutos no no son cinco minutos ¿Por qué tiene que venir una persona? ¿Por qué tiene que venir el colectivo a esperarte a vos cinco minutos hasta que vos termines de hacer tus cosas? No, amigo, tenés que estacionar bien. Tenés que estacionar bien. Es más, en esa cuadra siempre hay lugar más adelante. Siempre hay lugar en esa cuadra. Siempre. A ver, poneme en la otra foto, Samuelito. Esa. Allá adelante, siempre hay lugar. Los digo porque yo estaciono allá adelante. Cuando te que bajar a comprar al, al negocio que está ahí cerquita, viste que hay un negocio enfrente, ahí en el costado. El Emir. Está le mira ahí. Eh, lo estacionas más allá adelante. ¿Ves donde? De la camioneta para allá hay lugar. ¿Ves que de la camioneta para allá hay lugar? De la camioneta para allá podés estacionarlo tranquilamente. Porque allá sí. ¿Ves que allá? me da la sensación que allá hay lugar o no, Samu? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Que no habría otros autos delante de la camioneta? Sí, si no, va a tener que caminar unas escuadra. Pero bueno. ¿Pero si bueno. no habría el lugar? No. no... No quiere decir que pueda estacionar ahí tampoco. Claro, claro, claro. Hay, para mí siempre hay lugar allá adelante. Siempre hay lugar. Porque yo le he dejado a veces allá adelante. Te volvés caminando, obviamente, como buen hijo de vecino. Pero bueno, eh, hay gente que prefiere hacer esto que in, in, incomoda el transporte público. Hay una persona ahí en la, en, la, en la parada del colectivo que tiene que hacer, el colectivo tiene que estacionarse, hacer una, un, unos inventos para que vos te puedas subir. Bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado porque de esto se trata. No sé cuánto será la multa, cuántas le habrán puesto de multa. Dice que son alrededor de... No, no, no dice, dice no, que no es alrededor de 750 mil, pero no dice que, que ella es, esa ha sido la multa. Pero bueno, ten, tengan cuidado. Acá no se va a salvar nadie, nadie. Estacionen donde corresponde. Voy a escuchar eh, a Lorena, ¿se llama la chica? Del sí, tránsito, Lorena. Lorena. Escuchaba a Lorena que decía que la, la mayor cantidad de multas son justamente a los que estacionan mal, justamente a los que estacionan mal. La mayor cantidad de multas vienen de los que estacionan mal. Una rabia, una rabia. Porque hay que, hay que tratar de buscar la vuelta, gente, hay que tratar de buscar la vuelta. Eh, un poquito más, un poquito menos, eh, un poquito más allá. Hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta, porque si no esto es un caos. Si no, esto es un caos. La verdad que, 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 que complica, complica esta situación del de, de, de estacionar en cualquier lado. Tengamos en cuenta que no podemos estacionar en cualquier lado. Tengamos en cuenta eso. Bueno, eh, tengo más cositas para chusmear, para que hagamos un raconto. Tengo algunos videitos lindos, tengo algunos videitos más o menos, tengo algunas, algunas cosas que de las que podemos debatir también con los chicos. Eh, videitos, videitos. Ustedes si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo, ¿eh? pueden hacerlo a nuestra número de teléfono para que, para que puedan chusmear y, y, y obviamente para que puedan comentar a ver qué les pareció esto de de, de Carlos Felpeto, del mal estacionamiento. Miren esto, los jóvenes que fundaron una cafetería de especialidad en un puesto de diario en el centro porteño. Mirá qué bueno, qué buena iniciativa, chicos. Acá el puesto de diario que está en el cerca del Cucú lo transformaron en venta de plantitas, como una especie de mini vivero, ¿vieron? Ah, mira. ¿Viste? Bueno, está bueno eso, está bueno. Acá hicieron un café y revistas. Está buenísima la idea, mirá. Entra el link. Entremos. A ver qué dice. A ver, la gente, la cuenta de. N. <laughs> Tres platenses crearon. Canillita se llama el lugar. El primer expendio de esta infusión de 90 puntos, que además fusiona arte urbano, música y reivindica el oficio de los vendedores de diarios y revistas. ¿Viste que ya no se vende más diarios y revistas? Prácticamente hay ¿El de la terminal sigue estando? Creo que sí, ¿no? El de la terminal sí. Hace sí. poco vimos en un móvil que estaban, estaba claro, el hombre. Claro. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El que está enfrente de dónde? Está enfrente del Colegio Carlos Paz. ¿Enfrente del Colegio Carlos Paz? Sí, justo en la esquinita. Ah, ¿ahí hay? Ahí? ahí hay un puesto. ¿Lo ¿Sí? Que no no, ¿Sí? No sabías. Sí, justo vine. en la esquina donde está la... ¿Chequeado? El edificio. Enfrente del Colegio Carlos Paz, enfrente. ¿Está chequeado que está ahí todavía? Sí, sí, sigue. sigue. Ahora voy a pasar y pasé, voy a ver si es cierto. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó usted? ¿Cuándo pasé? El jueves pasado. El jueves pasado. Y estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y había revistas? Sí. ¿Y había diarios? Sí. Muy bien. ¿Y no compró nada? No. ¿Cómo va a subsistir el hombre si usted no le compra? <risa> <risa> Pero podemos hacer un invento de esto. Mira, vamos a bajar que dice. La, estos son los tres chingüengüencha. ¿Hay combinación más perfecta que leer mientras se toma un café? Quizás no. Y eso bien lo sabe Lautaro Lobuso, quien junto a sus amigos Jerónimo Mesineo y Julián Cerati transformaron un viejo y abandonado puesto de diarios para convertirlo en un espacio que además de lectura. Propone un encuentro de arte. La mística barrial y un exquisito café recién molido a pocos metros de ingreso a la Facultad de Medicina, frente a la, a la Plaza Hussein en la ciudad de Buenos Aires. Que me encanta, está buenísima la idea, chicos. Mira qué bueno cómo, cómo se puede eh, cambiar. Insisto, está el, el viverito en, en el que era. Ya vamos a decirle a Sofi que vaya al viverito ese. La impronta del puesto Canillita, así se llama, este emprendimiento único en el país, rinde homenaje al oficio que por siglos fue uno de los indispensables para la sociedad y revaloriza a quienes décadas atrás trabajaron en el antiguo puesto verde de Junín y Paraguay. Desde allí se ocuparon de repartir los diarios y revistas a los vecinos y vecinas de Balvanera y Recoleta. Lograr esto nos costó horrores, pero acá estaba, y sí, obvio, todo lo que es disruptivo cuesta horror. Me rompí el alma y el cuerpo para poder sacarlo adelante, porque en realidad este proyecto no fue solo cuestión de plata. O sea, hubo gente con muy buen poder adquisitivo que intentó hacerlo y no lo pudo ejecutar. Y algunos fueron grandes cafeteros, pero lo hicimos tres pibes de 26 años. Y eso nos llena de orgullo, dice el autor, emocionado por el emprendimiento que acaba de inaugurar. Y que en pocas horas se ganó el apoyo de cientos de personas en las redes sociales. ¿Eh? Bajamos un poquito. Ahí está la gente, mira lo, los muchachos. Ahí está Pipo Chipolati, mira. Eh, en septiembre de 2023, Lautaro, que tiene una agencia de marketing, recorría Europa y vio algo que lo maravilló. Un legendario puesto de diarios que vendía café. Ahí lo vi por primera vez y me voló la cabeza. Yo soy de La Plata, pero al ver ese puesto de diario convertido en un café, no entendía por qué en Argentina no había uno igual. Y me puse a investigar. En ese momento no se podía vender café en esos kioscos de diarios y revistas, aunque algunos que otros lo hacían con la máquina en expreso, pero muy agarrado a los pelos. Pero en noviembre salió una resolución que modifica esa prohibición. Claro, es toda la cuestión burocrática, no es fácil. La que llegó como una solución al deseo de replicar aquello que tanto le impactó fue la resolución 1481 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que autorizó a los titulares de los kioscos de venta de revistas, diarios y afines, y a los titulares de líneas de distribución de... Ahí ya, ahí ya me perdí. Eh, los titulares de las líneas de... de, de de distribución de diarios, revistas y afines, que se encuentran inscritos en el Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, a incorporar para su venta y o distribución o entrega una serie de nuevos rubros y prestaciones, entre lo que estaba servicios de cafetería. ¿Mm? Pueden be vender bebidas, pero no alcohólicas. Con ese tanto a favor le quedaba por hacer lo que más le gusta, poner manos a la obra para ejecutar el proyecto anotado en su cuaderno. Como a él le gusta mucho el concepto de marca, asegura, decidió crear una que reivindique el canillita de toda la vida. Al igual que todas las Y bueno, le puso canillita, obviamente, al café. Me encantó, miren qué bonito. Y miren la gente se cola para comprar el cafecito ahí. Claro. Y qué es ser un café al, para un café al paso, ¿no? Es muy bueno, chicos. Es muy bueno. No sé si acá en Carlos Paz se puede. Bueno, pero como te digo, estaba el viverito. Está el viverito. Me encanta esto, me encanta. Ya le decía a Sofi que vaya al. No se trataba de que llegaran unos pibes a borrar el concepto del canillita, sino darle una vuelta de rosca. A las 6 se abre y le llegan los pedidos. A los 90 suscriptores que tenemos y a las 7 de la mañana abre la cafetería y el puesto a la calle. Nosotros somos un puesto de diario que vende café. No somos una cafetería. Es diferente el concepto. Claro. En esa idea de buscar y reivindicar al buscaron la manera de agregar el puesto todo lo que es cultura y pisar muy fuerte en la ciudad con ese sentido y poder representar a artistas urbanos. De eso también se trató en la inauguración en la que hubo una batalla de freestyle y otra de breakdance, porque queremos poder representar a los artistas urbanos, agregó el joven emprendedor. Qué linda idea, chicos. Hermoso. Me encanta. Me encanta la idea, es buenísima. Baja un poquito más, Samuelito. Hoy en día, con la crisis que hay, los que, los que, ellos no fueron transmitiendo es que muchas marcas se fueron dando de baja porque no tiene espacio para mostrarse. Nosotros queremos brindarles ese espacio. El café es una excusa que se adapta al entorno donde estoy. Tuvimos muchísimo apoyo tanto del barrio como de la Facultad de Medicina. Claro, está la, está la Facultad muy cerquita. Está buenísimo. Que fue lo que más nos arropó y también orgánicamente de toda la comunidad. Eh, es muy bueno. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Re linda la nota esta del de el de, lugar de revistas que se ha transformado en nada más ni nada menos que un cafecito. Un cafecito. Pero es un lugar, que, un, un, kiosco, un kiosco de revistas grande. grande. No sé si podría ser acá en Carlos Paz. Acá hay uno que, que había gente que, se, que vivía adentro. Ah, mira cómo, cómo, cómo era y mira cómo lo transformaron. Hay gente que vive adentro de, lo, de los puestos. Eso. Había uno, después me parece que lo sacaron ahí por la zona de Pec, ¿Se ubican de pec Pero acá de Peck en San Martín, de donde está la planta de Pec, Había uno ahí y había sí. uno, sí, sí, hace mucho tiempo. Sí, sí. No, está más. no está más, lo sacaron. No, no, no está más. Está chequeado, eh... dando que lo sacaron. Hace poco lo sacaron. Había sí, gente sí. viviendo adentro. Ah, eso lo no sabía. Sí. Sí, sí 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 ahí había un problema hay un problemita con, ¿no? con la gente que de la calle últimamente no eh, estaban enojado hábiles con algunos casos de eso pero bueno me encantó esta idea es muy buena la quería charlar con ustedes se la quería mostrar porque esto es se deja se está vendiendo cada vez menos diarios y revistas porque casi todo ahora es digital pero obviamente se van transformando los negocios se van transformando los negocios. Yo recuerdo, bueno, ya casi no hay disquerías, gente. No hay disquerías. Ya casi no se venden CDs. No hay disquerías. Bueno, el negocio se va transformando. El negocio se va transformando. De eso se trata justamente. Me pareció hermoso. Me pareció algo, algo distinto. Eh, no sé, eh, Pablo Gachero capaz que, que pueda decirme. Paulito, eh, sigue todavía... Eh, mm, el la, el, de revista. el kiosco de revista de la entrada de a anex porque es por esa Paraná creo que es sí sí sigue estando ese kiosco de revista lo sacaron porque había gente que vivía dentro del kiosco claro, ah ¿Sí, vio, no? su... Pero usted búntale... lo vio usted lo vio Sí. Eh, sí, vivía sí, gente sí. dentro. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Primero estaban lo, eh, las dos personas que atendían habitualmente, después se cerró. Sí. Una época que lo violentaron también, hubo un choque ahí en la esquina y lo, ah, lo, lo habían, medio destrozado. Y después quedó cerrado. Sí. Y se ve que eh, usurparon. Lo, lo usurparon. Creo que lo habían retirado, sí. Sí, me parece Exacto, que, lo, que sí. lo retiró el municipio, me parece. Porque estaba Claro, estaba siendo utilizado Ta para eso sí, puntualmente. Sí sí, 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 bastante. Y si no había que poner un cablecito, yo del otro lado. Dos <laughs> <laughs> 220 ahí para que, que se acerque. Ah, sí, está el otro puesto de revista. ¿Qué estás diciendo? Enfrente era Carlos Paz, Pablo. Pablo. el colegio Carlos Paz. Al frente del colegio de Carlos Paz. Sigue el puesto, el de, revista? puesto de revista. Sí, sí, sí. el sábado pasado viste algo muy bien que digo, algo muy bien, bien. bien algo... la vez que una dice bien Dana, está, que estaba chequeada. muy bien mí. Dana muy Pe bien Dana tiene que eh, de premio traer una torta mañana no, no. Pues, sí, sí, sí. <laughs> eh, pero no es ella la mamá la que trae la torta ah no es Dana la que hace no, la torta no, no. colabora mirando montoncito <laughs> No, está chequeado también que montoncito lo hace la mamá olvídate si hay foto hay video Dana eh bueno, la mamá, ¿no? la, mamá <laughs> la mamá lo hace gracias mamá cómo se llama la mamá Alicia. Gracias Alicia por la torta. Gracias Alicia. Gracias Alicia, estaba muy rica la muy torta. Muy rica, me encanta la de manzana, me encanta. Bueno, eh, recién estábamos charlando, y ahora ya que lo tengo a GHR que dije que estábamos charlando de, de, del, lo, del ex intendente que, que estacionó mal. Digo, es un ciudadano más, sí, obviamente, pero no es un, un ciudadano cualquiera. No, yo lo dije Debe esta darme mañana, ejemplo, ¿no? Lo dije esta mañana eso, que... Es, o sea, las de la ley le caben como cualquier ciudadano la sanción de la multa y pagar. A cobrarle. Pero sí tiene de sobra para, para pagar esa multa. Pero no le gusta pagar. No le gusta pagar. Olvídate. <risa> Olvídate. <risa> en Z está sacarle eso. una muela a un león sin anestesia antes que sacarle antes un sí bueno, Olvídate. Si no. Pero sí tiene la doble, yo digo, la doble este responsabilidad de ser no este, digo ejemplo pero sí marcar conductas no porque son ciudadanos que en su momento han sido muy importantes muy representativos claro. muy votados muy seguidos aún hoy felpeto tiene su gente que sí sí tiene un 18% de un, un 1.500% que, eh, pues, que lo sigue por eso digo yo vos con qué autoridad moral porque él quiere volver a ser intendente claro hace varios años que viene que, que intentándolo excepto la última que no, que, que no quiso eh, y pues hay que perder. Eh, pero si vos querés el inter... con qué autoridad moral después de que vos estacionas donde vas a hacerle multa a la gente claro con exactamente. qué autoridad moral o, o con qué autoridad moral le puedes pedir cosas a la gente decirle mire usted edificó es... un metro más allá claro ¿Eh? <laughs> si usted no cumple las reglas exactamente ¿qué está hablando? yo creo que en eso los que han sido funcionarios o los que lo son tienen ese plus y ese condicionamiento claro ¿no? claro que lo tienen que asumir así como lo utilizan a y veces, lo tenemos también ver. nosotros obvio como eso, medios públicos como también. Personas públicas, como personas públicas. También. también. Porque digo, una es lindo ejercer el poder, pero también tener responsabilidad de ejercer el poder. Claro. Es lindo poder decir lo que cualquier vecino le gustaría decir, pero claro. tenemos la responsabilidad de decirlo y actuar en consecuencia claro, claro. de eso. Porque hablamos esta mañana de Alberto Fernández, que eh, él nos nos mandó a todos adentro y ellos estaban de fiesta. Uh -huh. Él y la mujer estaban festejándose el cumpleañito. Eh, de exactamente fiesta, entonces eso es lo que te da con qué autoridad moral vos me venís a decir Tenés que estar encerrado sin hacer nada y vos estás de joda bueno eh, ni que hablar yo creo que ahí empezó la debacle, ahí de, empezó la debacle. De, de todo sí, eso, ahí empezó la debacle. yo creo que sepultó él y sepultó eso. a todo el peronismo y también. ella y ella oh, ni y que también, sí no. claro obviamente ahora vas va a zafar con esto pero ella también era muy responsable porque si vos sabes que, que la gente está adentro por qué vas a organizar un cumpleañito tu cumpleañito nada Claro, de ah, última, si él lo organizó, pongámosle que él lo organizó, decir, no, mira, pará, tengamos responsabilidad ciudadana. Claro, claro eh, Nada, no, nada. Olvídate, comemos torta nadie, nadie y pollo y se responsabilidad terminó. ciudadana ahí. Claro, eso es lo que yo digo, ¿no? Porque él le echó la culpa a Fabiola. Sí, sí. Todos tienen responsabilidad ahí. Todos. Hasta el que Todo se. Que estaban ahí adentro. Exacto. Ponele que a alguno que sea empleado que le digan, vos tenés que venir, tenés claro, que. Claro, el empleado no, pero, pero los lo que estaban la... festejando, claro, todos. Déjense de joder. Todos y hacía razón. nada que nos habían encerrado no. y nos mantenían encerrados, y ellos estaban. La, al de papá no, el papá no pudo ir a despedir a la hija acá. Claro, en, en, Córdoba. en Córdoba. Exacto. Que vino que desde se el murió sur de y cáncer. no lo dejaron entrar a Córdoba. Que se murió de cáncer. A la ¿no? hija que estaba en alta gracia. Exactamente. Y, 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 y ellos festejando. Casos. Y yo pedí, este miles pa este miles papá de que cruzaba con el hijo en los brazos entre corriente y chaco sí, te acuerdas sí, que lo llevaba sí, al médico sí, sí, a, sí, miles, a un tratamiento miles de casos. pero acá en Carlos Paz ha sido una enorme cantidad de gente sí, también sí, sí, bueno sí. yo creo que eso es imperdonable es imperdonable sí 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 y sí, va a terminar sí, sí. así sí. siendo imperdonable sí, y imperdonable. en el ostracismo absoluto olvídate olvídate calificado como el peor de la, de la historia de la democracia sí y yo creo que le cabe la calificación le cabe pero el, más, yo diría que... El más inútil de todo. Sí, y hasta a veces yo no le cargaría, diría que la gestión ha sido espantosa y horrible, ¿no? Con números que en muchos casos son mejores que los de este gobierno. Sí. Pero digo, creo que las conductas de Alberto Fernández son los las que lo conductas, van a poner en el, el peor gobierno de la claro, historia. Las conductas. Sí. Las conductas. Porque más los, allá de los números. Eh, ahí está. Porque por lo, vos, si vos ves los números, yo le pregunté los otros días al, 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 a la inteligencia artificial. Quién eran los peores eh, presidentes Recuerdo. me dijo, y, a, pero le pregunté a la otra también. Ah, eh. bien. Sí 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 a dos le pregunté. La segunda, a ver si lo tengo Paulito. La segunda me dijo eh, este a Chat Chipití se lo pregunté. Pero no, no sé si no queda, no no un no, mental? No creo que no no queda. No no me quedó guardado, no queda guardado. El otro más es un chat. Eh, ¿Cuál fue el? Ah, se lo preguntamos. Eh, ¿sí? Ahora en vivo se lo pregunté, preguntamos. ¿no? A ver, espera, ¿qué? ¿cuál fue el peor presidente de la República Argentina? A ver qué a ver contesta. Qué contesta. Ta -tan, ta -tan. Ponga música, Dana, ponga alguna esta, cortina de los, los Martín Fierro o algo. A ver, ¿qué dice? A, a ver. ver, a ver, a ver. Y te dice, depende del contexto. Ay. De la democracia, póngale. Isabel eh, bueno. Perón. Bueno, sí, todos los, esa está en todo. Fernando de la Rúa. <laughs> espera que sigue. A ver. Galtieri. Sí. Pero de la democracia que preguntamos. Claro, habría no que preguntar del, del 83 para acá, pregunté De la Rúa, Perón, eh, Isabel Perón y Leopoldo Galtieri. Dice. Sí, bueno, ahí no hay duda. No hay duda. No. No hay duda. Faltaría Alberto y ya estamos. Claro. <laughs> Termina <de> completa <laughs> lo que nos hicieron bolsa, literalmente. Bueno, ojo, Mauricio también fue bastante mala. Sí. Por muy el nivel de, de, de endeudamiento que fue muy grave es el condicionante de hoy de hoy el problema de el hoy. problema que tuvo la economía del inútil de Fernández y el problema que tiene la economía de este gobierno claro, también. claro eh. claro claro la cagada que se mandó el mismísimo el actual ministro de economía el Caputo, don claro. Toto don Toto no, la, el, nos dejó el Toto el Toto roto <laughs> claro algo así <laughs> no 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 terrible terrible que y, y qué lástima que no entendamos nosotros argentinos no esas cosas bueno Vamos al otro videito. este ya me parece a ver con cuál vamos amuelito alguno tiene que haber alguno tiernito eh ¿Alguno? el del sí el del nene hay un nenito el del nenito ya pongamos un poco de sí. porque el que sí es del precio de la nafta y... ah no, el... no muy triste ah, el... sí el... somos el tercer lugar más caro de la argentina de nafta <laughs> los cordobeses. Qué triste. Es. Qué tristeza. Y de Luz ni te cuento. Y del Luz ni te cuento. Damos juntos. No sé cuál es el otro que, que paga mucho. Mendoza, me parece. Miren que es esto. Hay personas mágicas. Miren, lo que, miren qué amor. No tiene mágico. Miren lo que. El nenito cruza el alambrado. El caballo lo espera. Cruza el alambrado. El bebé. Y se va a acercar al caballo. Miren lo que. Miren qué ternura. Miren el caballo. Miren, miren los caballos como se le acercan. Miren, 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 por Dios. Mira. Mira la ternura. Mira la ternura, mira la ternura. Y va y al otro, y al otro también. Mira. Mira, 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 mira. Ah, qué maravilloso. Son animales nobles a morir, los caballos. Oh, eh. Más que los perros, me dijeron a mí un día. Que son hermosos. como Obviamente que son difíciles de mantener, ¿no? Sí, claro. ¿Qué? Pero miren lo, que es, miren lo que son esos animales. Miren. Cuánto amor, miren, miren como los abraza Ay no, me muero de amor hay unos no. 400 también andan ¿Andan así? Sí, en medio de la calle ¿Y vos los abrazás así? En mi barrio también En todos lados En mi barrio también andan En todos lados Lo peor de todo es que se van a la ruta Y, y es bueno peligroso, sí. Por sí Por ahí sí, sí, si sí, aparecen en sí, sí, la noche Bueno, yo tuve un la... accidente con un caballo ¿Con un caballo? En la ruta viniendo de Tanti de noche a, a mí en la Roma, a los otros días yo esquivé uno y casi lo agarra el colectivo. Claro. Ahí está, mira. Qué, qué cosa hermosa los caballos. Pero qué cosa hermosa ese bebé, las personas mágicas. Claro, los, los animales entienden el espíritu de ese niño, mirá. mira. Mira. Mira qué hermosura, por Dios. <laughs> quedé enamorado de este video. Miren lo que es eso. Miren lo que es eso. miren cómo bailesas. Lo amo. Lo amo a esos animales y a ese niño. Miren lo que es. Miren lo que es. Va, los toca como si nada. Los animales no le van a hacer nada. No. es peligroso igual. No. Si te paras atrás. <laughs> no, 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 no. No, sí, si te paras atrás, atrás puede atrás, que sí. siga. Sí. Pero de sí, bebé sí. no creo. No, quizás no, pero. Puede pasar. Le mete el dedo en el hocico, en la nariz. vas a Levanta a orar. Qué hermosura, qué hermosura. Qué, ter qué ternura, qué ternura, qué ternura. ¿Hay uno más, Samuelito? El que quería que termine bien el día. Para en... Claro, así. A ver este. Ah, esto está bueno. Esto está bueno. Eh, este es para... Se lo traje para el Samu. <laughs> ¿Está, chequeado? ¿Está chequeado? Mira, a Samu ver. para vos te traje. Si bueno uno esto... se queja todo el día y culpa todo el tiempo a la fuera de lo que me pasa a mí, genera dopamina. ¿Qué dopamina. quiere decir, me siento bien. Da placer quejarse todo el día. Las tres causas de más placer en el día es. Quejarme, pero sí. placer no significa ser feliz, ¿eh? No, sí, no. Sentís como. ¡Ah! No, porque en este país no se puede y con el jefe que tengo y todo eso que uno se está quejando, en realidad se está, el cerebro se está sintiendo bien, tu vida no. Después la otra es culpar al es parecido a quejarse. Claro. Y la tercera te va a encantar, tener razón. Cuando tener vos razón. sentís que tenés razón oh. o estás argumentando con alguien, cualquier cosa, tenés placer. O sea, mucha gente, sientes? automatizados como somos, vivimos queriendo tener razón de, cuando argumentamos algo, claro. lo que sea, si el café está frío o caliente, si mi ley o masa, ¿no? cualquier argumento chiquito o gigante, vos nece, el cerebro necesita tener razón. Claro, ahí está, está buenísimo es lo que decía Dana recién, ¿me entendés? Una tuvo razón de, de, de las cuarenta y Dana dijo lo, del, lo de el lugar ese de, de revista enfrente. Ah, bien, bien. Entonces ella se siente como, claro, dopa, el placer, le generó dopamina ¿me entendés? El placer que El placer algo, de bien. ganarle al Marce una, porque después decía que, que había que habían sido tres, tres días de frío nada más. ¿Este año? Este año. no. Yo le dije, so, fueron dos semanas completas. De sí, frío. sí, fue en no, sí, junio. Vivió, hizo mucho frío. Tres días. Es que todo el mundo tiene la misma sensación, Dana. No, bien. No, eh, ya, lo, ya lo acepté. ¿Cuánto hace? Ya, acepté? ya lo acepté. Claro, muy <laughs> bien. Ya aprendí. O sea, dos semanas de frío. Dos semanas, de más. ¿Tres dos con la Sofi que dijo tres? Tres dijo la Sofi. Sí. Pero ojo, que ese placer no significa felicidad, totalmente lo contrario. Cuando uno se queja todo el día y culpa todo el tiempo a la fuera de lo que me pasa a mí, genera dopamina. ¿Qué quiere decir? Me siento bien. Da placer quejarse todo el día. Las tres causas de más placer en el día es quejarme, pero placer no significa ser feliz, ¿eh? Y sentís como. ¡Ah! No, porque en este país no se puede y con el jefe que tengo y todo eso que uno se está quejando, en realidad se está, el cerebro se está sintiendo bien. Tu vida no. Después la otra culpa al otro. Me ha parecido quejarse. Y la tercera te va a encantar. Tener razón. Cuando vos sentís que tenés razón, cuando estás argumentando con alguien, cualquier cosa, generas placer. O Entonces, sea, mucha gente, automatizados, como somos, vivimos queriendo tener razón de cuando argumentamos algo, lo que sea. Si el café está frío o caliente, si mi ley o masa, ¿no? cualquier argumento chiquito o gigante, vos el cerebro necesita tener razón. El cerebro necesita tener razón. Bueno, ahora se lo mandamos. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo era tu señora? ¿Cómo se llama tu señora? Mariana. Mariana, para vos. ¿eh? Mensaje para vos, Mariana. Eh, Paulo estaría necesitando un tener razón y un abrazo si quiero. Hace razón. mucho que no, no, tiene no tiene dopamina. Claro. <laughs> Anda con falta de dopamina. <laughs> ¿Dónde se compra? ¿En la farmacia no sé ah, venden? No, no. Con, un razón, de con un tener Con inyectar un poquito aunque sea. Con un, un tener razón se soluciona <laughs> todo. ¿Eh? Con un tenés razón, soluciona todo. Qué gracioso. Bueno, ahí está. Eh, lindo, lindo, lindo. Eh, con esto para que reflexionemos. Para que reflexionemos. Bueno, nos vamos, Amu, ¿te parece? ¿Nos vamos cantando bajito? <laughs> Gracias, Danita. Cuídate, Danita. Eh, Portate bien. Abrigate, querida, que está frío fuera. ¿Está frío, no, Pablo? Sí, está frío. Está frío, está frío, está frío, frío. Está frío. Van a hacer dos días fresquitos. Dos días fresquitos y después va a recuperarse. Después va a poner lindo. a estar alrededor de 20 grados. 18-20 por ahí van a Gente, nos vamos, volvemos mañana a partir de las 10 de la mañana en esto que es, yo te avisé en el día de San Cayetano, agradecemos el laburo, agradecemos el laburo, sin lugar a dudas. Y vamos a pedir, obviamente, más laburo, no mentira. Gracias, gente, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Quédense que Paulito Giachero actualiza toda la información en CPTV Noticias. Chao.